Hola, hoy vamos a dedicar nuestro programa a esa amiga y cómplice del jazz que es la noche. Y como es la que tenemos más a mano, pues será la noche madrileña. Además, hemos invitado a nuestro programa un grupo que se está colocando entre los más sólidos de nuestro panorama jazzístico y que precisamente se llama La Noche. También habrá un par de propinas, igual de jazzísticas y de nocturnas. Thank you.
Hablar de jazz u oír discos de esta música son actividades que pueden desarrollarse a cualquier hora del día. Pero tocar jazz o ir a escucharlo en directo, aunque también es posible hacerlo en cualquier momento, siempre es mejor y se está por lo general más inspirado y receptivo haciéndolo en esas horas comprendidas entre la cena y el amanecer del día siguiente, o sea, de noche. A pesar de lo usado, el tópico de que la noche tiene algo de mágico sigue siendo válido para los amantes del jazz, practicantes de una especie de religión cuasi iniciática que en cualquier noche de la semana les hace salir de sus casas a la hora en que otras buenas gentes están a punto de irse a la cama. Una vez en la calle y como misteriosamente atraídos por una flauta de Hamelin, se dirigen por la vía más rápida y directa a reunirse con otros que, como ellos, van a asistir a una de las varias reuniones jazzísticas que se celebran esa noche en diversos puntos de la ciudad, en locales por lo general oscuros y subterráneos. Allí, en un ambiente que suele ser de lo más apacible y de franca camaradería, asistirán colectivamente hasta altas horas de la madrugada a ceremonias que ofician estos sacerdotes músicos de acuerdo con un ritual que tiene la particularidad de no repetirse jamás. Ellos, con su música, se encargan, según los casos, de proporcionar la paz interna que esas almas buscan ávidamente, o por lo contrario, de provocar saludables subidas de adrenalina entre los fieles amantes del jazz de la noche. La noche. ¿Cuántos poemas, cuántas canciones se habrán inspirado en ella? El jazz y los músicos de jazz no son una excepción. En sus manos, esas baladas, esos temas estándar escritos por otros o por ellos mismos, y que nos hablan de la noche y de sus mil y un ingredientes, cobran nuevas dimensiones. Y nos hablan de oscuridad, de sueños, de miradas que débiles y parpadeantes luces de estrellas encienden suavemente. Stella by Starlight. Nos hablan de sonidos que siempre harán recordar a alguien junto a nosotros. You and the night and the music. Nos hablan del amor, del que ya existe, o del que es necesario aprender a sentir. Teach me tonight. Hablan de calles y ciudades. Harlem Nocturne. Donde, protegidas por las sombras, las gentes viven sus alegrías y sus dramas, descansan o se angustian, pero a la noche lo ve todo. The night has a thousand eyes. Y cuando en el aire se palpa esa magia de la medianoche, round about midnight, algún músico alquimista de los sonidos dará forma y vida a un ser de fantasía que para él será, a la vez, amiga y enemiga, medio ninfa, medio bruja, amante y peligrosa. Night creature. Y finalmente, avanzada la madrugada, en ese momento de cansancio y de cierta melancolía que ellos llaman after hours, cuando esa criatura de ficción e impalpable se ha esfumado,
se queda el músico solo, frente a la noche, con el blues en el alma. Blues in the night. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Jazz Entre Amigos. No es una casualidad, una simple casualidad, que el grupo que está invitado esta noche a nuestro programa y que acabáis de ver y escuchar se llame precisamente La Noche. Sus cinco componentes, entre los que por común acuerdo no hay líder, escogieron este nombre basándose sencillamente en las razones más evidentes y que son la justificación de este mismo programa: que la noche y el jazz siempre hacen buenas migas, tan sencillo como eso. Es de agradecer, creo, que de vez en cuando para algunos las cosas no tengan que ser tan rebuscadas. La Noche se fundó, o bueno, tiene 2 años de existencia y surgió como una ampliación natural del Ángel Celada Trío, que este batería fundó a principios de 1983. Al formarse el quinteto, Ángel, como ya hemos explicado, pasó voluntariamente a ser simplemente un miembro más del grupo y adoptaron así este nombre colectivo de La Noche. En 24 meses de actividad, este grupo, estos músicos, han conseguido algo que se suele calificar de crítica unánime en torno a su música y que les coloca en un lugar preferente dentro de la escena jazzística española. Son un auténtico grupo de los 80. Por ello,
se nota en ellos saludables influencias de los grupos maestros de esta década, como por ejemplo Steps Ahead. Por ello también, quizá, su saludo, algo más lejano, hacia Miles Davis o Weather Report, se deja entrever en su concepto musical. Un sonido homogéneo, evidentes muestras de horas de trabajo y de dedicación, serían también otras de las características de la música de la noche. Aquí están de nuevo.
La noche jazzística madrileña en los 60 lo tenía bastante crudo. No había demasiado donde elegir. Aparte de dos salas de juventud, La Tuna y el Estudio Club, que en el barrio de Argüelles daban esporádicamente alguna actuación de jazz, estaban los dos y únicos clubs pioneros, primero el Whisky Gin de la calle Claudio Cuello y el veterano y llorado Whisky Jazz de la calle Villa Magna, que fue en el Madrid de aquella década el único y auténtico club de jazz de la capital. Hay quien afirma que no ha surgido desde su cierre por derribo en 1970 local alguno que haya sido capaz de sucederle, exceptuando el Balboa Jazz, que durante la década de los 70, con una programación de gran calidad, nos dio la ilusión de que la llama no se apagaba, pero se apagó víctima de una pésima gestión económica. Su heredero natural por el nombre, el actual Whisky Jazz de Diego de León, antes Bourbon Street, con 23 años de existencia, lleva demasiados lustros decepcionando profundamente a los aficionados y no haciendo en absoluto honor a su glorioso nombre al aplicar una programación musical que incluye jazz durante 5 o 6 semanas solamente en todo el año. Hoy, en la noche madrileña, si se quiere ir a oír jazz en directo a diario, existen tres opciones. Clamores, el más activo y bien dedicado al jazz local, enorme, lleno de un público vociferante en exceso, de precio asequible y con un problema de sonido en el escenario que se le pone bastante cuesta arriba a los músicos. El club más reciente, la Hostería del Jazz, es una antigua cafetería de tipo estándar, rebautizada para la ocasión, y que ofrece la no desdeñable posibilidad de cenar cómodamente a precios absolutamente normales durante las actuaciones. El sonido es correcto, pero el local en sí no genera demasiada inspiración y su programación, hecha sin gran entusiasmo y con mucho miedo, no infunde mucha confianza a la hora de esperar continuidad en tan elogiable labor en pro del jazz. Finalmente, el Café Central, que como empezó a programar jazz desde finales de 1982, es en estos momentos el veterano. Es barato, amplio, pero no del todo cómodo para oír jazz, pues la disposición de los asientos obliga a más de uno a quedarse de pie para ver la actuación. Es posible que sea más incómodo incluso para los músicos, que tocan apiñados en un espacio de 7 metros cuadrados, con piano incluido, y finalmente su horario restringido de 10 a 12 horas de la noche obliga siempre a cenar a horas no habituales. Pero ahí están, y benditos sean. Y mientras íbamos explorando la noche madrileña y la historia de sus clubs de jazz, llegamos a constatar un fenómeno curioso y que no deja de ser un tanto inquietante. Si hoy en toda la villa y corte el recuento de locales que se dedican de una forma constante y exclusiva al jazz nos da esa cifra de 3, y ninguno de ellos con más de 4 años de antigüedad, ¿qué explicación se puede dar al hecho de que desde 1977 aproximadamente hasta la fecha se abriesen y por consiguiente cerrasen, a veces tras 2 meses solo de funcionamiento, cerca de 30 locales que en su día pretendían dar jazz en directo? Los clubs de jazz en este país, y en Madrid concretamente, han sido muy efímeros. Algunos han durado muy poquito, han durado apenas un mes. De hecho, sí, efectivamente ha habido 2 clubs que han durado unos 15 o 20 días. Y es porque realmente no se planteaban como clubs de jazz. Y nacieron un poco de la fantasía de que el jazz estaba de moda y era una mercancía fácilmente vendible. Y había determinados grupos económicos que pusieron estos mecanismos en marcha. Pusieron en funcionamiento unos clubs de jazz que no tenían el aspecto exterior de clubs de jazz, ni tenían el componente de decoración, de ambiente y musical que compete a los clubs de jazz, y no hacían la oferta que los aficionados entienden en un club de jazz. Estos clubs naturalmente no funcionaron, no vendieron, no fueron mercancía clara y desaparecieron en muy breve espacio de tiempo, algunos un mes, otros 15 días, algunos un año. Los que más tiempos han durado posiblemente, la media de vida en Madrid en los últimos años ha sido de 1-2 años cada club de jazz, exceptuando uno, el clásico, el Whisky Jazz, que es el que más tiempo lleva. Los demás han desaparecido todos. El punto de vista de los gerentes, pero hay otros puntos de vista. El de los músicos, por ejemplo, donde se habla de condiciones acústicas, de salubridad y comodidad del local, de sueldos no siempre confesables, etcétera, etcétera. Y luego está el punto de vista del Paganini, el que recibía el sablazo y en algunos casos se bebía por ello un cubata de dudosa composición química y a veces, pero no siempre, conseguía oír jazz de calidad aceptable, pero no quizá en las mejores condiciones sonoras. Por supuesto, no todas las malas circunstancias coincidían. El whisky podía ser auténtico y la música execrable y viceversa. Pero esto sería peccata minuta.
A la vista de todas estas aventuras fallidas y por la similitud de sus fracasos, uno tiende a pensar que el mal radicaba en el simple hecho de que los que con tan buenas intenciones, la de programar jazz y la de ganar dinero, transformaron sus locales en estrellas fugaces, no tenían ni la más mínima idea de cómo llevar un local de jazz, que no es lo mismo que una discoteca, un café con cantautores o una sala de fiestas. Y menos idea todavía de cómo llevar una programación musical coherente y adecuada. Pienso que realmente quizá la causa principal ha sido la falta de constancia que ha habido por parte de aquellas personas que se han adentrado a la aventura de abrir las puertas de un local de hostelería para club de jazz. Una deliciosa experiencia, por otra parte, porque bueno, es un local que entraña romanticismo, que tiene calor por el mero hecho de que hay música en directo y más inmersión de jazz, que es como una enfermedad, pero una enfermedad extraordinaria, que se sufre y se vive. De otro lado también, pues quizá posiblemente sea la falta de experiencia en la infraestructura para coordinar todos los aspectos que son precisos para que seguir adelante y que el club pues funcione y tenga ese calor y la atmósfera que se precisa en un local de estas características. De un lado. De otra parte, muy importante también, claro, está que las bebidas, los precios de las mismas en estos locales, debido al precio elevado que cuesta diariamente la actuación de un grupo musical, y matizo esto, no porque los músicos cobren mucho, su salario es bastante bajo, es cierto, pero el cliente no está habituado a que en estos locales se paguen las consumiciones a un precio superior a otros donde la música es música disco o música enlatada de cualquier tipo y que en cualquier caso muchas veces es de importación y hay que pagar royalties por ello. En ese campo quisiera hacer hincapié que la administración, concretamente el organismo encargado de encauzar por una vía de financiación o subvención para estos locales, si es preciso, puesto que son en definitiva unos locales donde se genera cultura, puestos de trabajo y cumple un lugar social que debemos tener en cuenta y los hosteleros que estamos en ello queremos fomentarlo, seguir ahí y por eso apelamos a la administración para que en definitiva trate de echarnos una mano en lo posible, que los honorarios de los músicos sean más elevados y no grabándolo todo a costa del cliente, sino que también sea la administración pública la que aporte una pequeña parte como ocurre en otros campos de la cultura, alfarería, pintura u otros determinados. Adiós Pirola, adiós Arenal, adiós Royal Jazz, adiós Cuadrofenia, adiós Cerebro, adiós Dallas, adiós Chelsea, adiós Chascarrillo, adiós Mavesi, adiós Number One, adiós Bombardino. Pocos comentarios podemos añadir a todo lo anterior, aunque en este sentido nos parece justo salvar de la quema a dos locales que quedarán en el recuerdo de los músicos y de los buenos aficionados como históricos y que durante cerca de 2 años, a finales de los 70 y principios de los 80 respectivamente, lucharon denodadamente por ofrecer buena música a buen precio y fueron fundamentales para el jazz de hoy en Madrid. Raíces y Birimbao. Hoy lo que todos deseamos es que los que están actualmente en funcionamiento, bueno, pues se mantengan contra vientos y mareas y perduren. Pero el jazz es bastante más duro de pelar de lo que parece. Y así cada noche, vengan unos o se vayan otros, aparecerá por cualquier rincón. Bueno, y hablando de la noche, precisamente, pero de nuestro grupo invitado en el programa, este es el momento de volverles a escuchar. Pero antes nos permitiréis que, como es tradición, tengamos la cortesía de presentarles. Ángel Celada, tiene 33 años y es de Vitoria. Bien conocido en los últimos años como batería de la Orquesta Mondragón, lleva sin embargo una muy intensa actividad paralela desde que fundó el trío que fue, como ya dijimos, el embrión de la noche. Con Jean-Marie Ecaille,
24 años, francés de San Juan de Luz, uno de los buenos regalos musicales que el vecino país nos ha hecho en la persona de este guitarrista que se ha afincado en España. Y con José Agustín Guereñu, que es de Vitoria como Ángel, donde nació hace 22 años. Su carrera de bajista profesional empezó precisamente con el trío. A ellos, hace dos años, se unieron Thierry Fagugia, amigo y compatriota de Jean-Marie, que nació en Nimes hace 25 años. De formación clásica, este saxo tenor muy pronto se sumergió en el ambiente jazzístico de París, donde ha tocado con la flor y nata de los músicos galos. Y Esteban Coll, que estudió piano, solfeo y armonía en los conservatorios del Liceo y Municipal de Barcelona, donde nació hace 24 años. Hace seis años se introdujo en el mundo del jazz catalán con Kit Flux y Mas Sunyer. Posteriormente formó parte de la Orquesta Mondragón. Todos ellos son La Noche. Thank you.
Pero en la noche de Madrid hay más sitios donde oír jazz. Empecemos quizá por una entrañable excepción, el nuevo Café Barbieri, enclavado en el castizo barrio de Lavapiés. Allí, la ya conocida para nosotros figura del incansable Xavier Recalde, además de regentar el local, dirige las actividades de la llamada Peña Madrileña de Músicas Impopulares, que consiste exclusivamente en organizar el último viernes de cada mes conciertos a cargo de músicos que practican un jazz de carácter experimental. Fuera de ello, hay unos 8 o 10 locales que llamaríamos híbridos, sin que este término suene a peyorativo, queriendo decir con esto que programan ocasionalmente jazz en directo, alternándolo con música de cualquier otro tipo. De estos, quizá los más famosos se concentran en el popular barrio de Malasaña, La Manuela, el Café de Maravillas o el recién llegado Elígeme. Ah, y también El Despertar en la no menos popular zona de Antón Martín. Queda una última categoría, mal censada por cierto, pues no suelen hacer demasiada publicidad, y son los bares o pubs donde, no pudiendo ofrecer actuaciones en directo por cuestiones de permisos municipales o porque el local no se presta a ello, ponen jazz a diario pero con discos o cintas. En ellos, en un ambiente que puede ser agradable y hasta confortable, aunque no en todos los casos, se puede ir a tomar el trago de turno, solo o acompañado, y se puede charlar tranquilamente sin temor a molestar a los músicos que en los demás sitios suelen padecer frecuentemente un volumen de voces casi siempre poco respetuoso y a menudo excesivo para poder concentrarse o tan solo oírse entre ellos.
A finales de los 70, dos bares del centro Aurrera, cerca de Argüelles, Saxo y Chulda, fueron los pioneros en poner exclusivamente jazz por la megafonía del local. Y a principios de esta década, Iliaco, en la calle de Moratín, hizo otro tanto. Claro está, el barrio de Malasaña no podía ser menos, y en noviembre del 80 abrió sus puertas en la calle Ruiz, Ragtime, que a pesar de múltiples avatares se va manteniendo con una buena y fiel clientela de adictos al jazz enlatado, puesto con discernimiento y buen gusto y con la posibilidad de hacer peticiones al que pone los discos. Fundamentalmente vienen por la música, aunque en principio caigan aquí por tomar una copa o lo que sea, la gente que viene aquí habitualmente, por lo menos, es por la música. Fundamentalmente. Sí, puede haber otro motivo, pero ya te digo que la gente que viene más a menudo es por esa razón, porque les gusta la música que se pone aquí. Bueno, pienso que la gente que viene a Ragtime habitualmente es gente que viene a escuchar la música, un tanto por ciento que yo calificaría, no sé, 50% más o menos, y otro tipo de gente que viene pues porque le gusta el local o, bueno, o el ambiente. Pero vamos, en general hay un núcleo de gente que viene por eso, por la música. El precio de las consumiciones, evidentemente inferior al de un club con música en directo, influye también en la aceptación del local, pero sobre todo lo hace el ambiente relajado y un poco de familia que se establece entre los asiduos. Otros locales con jazz enlatado son el Café Madrid Jazz en Alonso Martínez y Casa Pueblo en Antón Martín. Hasta que un día por estas latitudes veamos aparecer, como las que hay hoy en Inglaterra, discotecas donde el disc jockey de turno solo pone jazz y la gente sale a bailar como si pusiesen a Tina Turner, y lo hacen al son de Stan Getz, Art Blakey, las Big Bands o Django Reinhardt. Bien, pues hasta ese día, nuestro repaso a los sitios donde se puede oír jazz en Madrid termina aquí, porque también nuestra loca noche jazzística se acaba. Ya falta poco para que empiece el día y los amantes del jazz regresen a sus casas con la cabeza llena de sonidos acumulados durante la noche. Y ellos también se van, los músicos, los auténticos protagonistas de la noche. Una vez más, han cumplido con ese ritual eternamente renovado de crear algo nuevo. Y se van, pensando quizá en acordes o en melodías. A lo mejor, al llegar a casa, alguno de ellos apuntará en un papel pautado una idea que le ha venido por el camino, precisamente esta noche. Thank you.
Y así, hasta altas horas de la madrugada, el jazz y la noche, cogidos del brazo, se asoman a un montón de sitios donde se reúnen las gentes más diversas. Unos para escuchar la música que otros tocan. Y la noche hace posible esos encuentros porque, lo queramos o no, ella está siempre ahí, 365 veces al año. Bien, ya tenemos que cerrar nuestro nocturno programa de hoy y por hoy. Gracias por vuestra atención, volved la semana que viene y que seáis buenos, incluso saliendo de noche. Y como ella ha sido esta vez la protagonista, vamos a cerrar con uno de los temas más populares del jazz moderno. Un auténtico caballo de batalla para músicos. También está dedicado a la noche, pero muy en particular a la de un bello país norteafricano, Túnez. Es, ya lo habréis adivinado, el ya legendario Night in Tunisia, interpretado por su propio compositor, el inefable Dizzy Gillespie. Que lo disfrutéis. Adiós.
Ha ha ha!